Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal. Hoy sí que no es un lunes cualquiera porque es el último lunes del año, el último vídeo del año y el último día del año. Bueno, a ver, obviamente no lo estoy grabando en directo. Para mí ahora mismo no lo es, pero ya me estoy emocionando solo de pensarlo. Y bueno, hoy quería hacer este tag que ya hice hace 2 años y no lo había vuelto a hacer. Eran mis comienzos con YouTube y quise hacer este vídeo que hablase de lo mejor y lo peor del año. Y creo que es el momento de repetirlo, ¿no? Porque este año ha sido realmente especial para mí por muchos motivos y creo que se merecía un vídeo especial, un tag, recordando todos los momentos que he pasado, ¿no? Que ha habido muchos muy buenos, pero ha habido algunos también bastante malos. Y bueno, pues creo que es una manera divertida de que sepáis un poquito cómo ha sido para mí este año. Y también me gustaría que en los comentarios me dijerais vosotros cosas o respuestas de este tag que os hayan pasado, con las que os sintáis identificados o identificadas. Que espero que os guste, que paséis este ratito conmigo, que vamos a reírnos un ratito y a ponernos serios también en algún momento. Así que os lo cuento todo ya. Parece que estoy volando, me encanta porque no se ve la silla. Y la primera pregunta no puede ser más positiva y más genial, porque es lo mejor que te ha pasado en este 2018. Bueno, pues sin duda lo mejor que me ha pasado es mi sobri Lola, que nació el 26 de agosto, que es un amor. Tengo unas ganas de pasar las navidades con ellas que no me aguanto. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia porque en el vídeo que hice hace 2 años justo nació mi otra sobri, solo tengo 2. Y lo mejor que me había pasado ese año fue Daniela. Pues lo mejor que me ha pasado este año ha sido Lola, aunque por supuesto adoro a Daniela por igual. Mirad qué mona es. Cómo mola ser tía, ¿eh? Es que es lo más. Lo siguiente, pues es bastante más triste, es lo peor que te ha pasado en este 2018. Y bueno, probablemente, no, seguramente no lo sabéis, obviamente. Pero empecé el año muy mal, muy mal. Creo que es de las veces que más deprimida y más triste he estado en mi vida. Hacía como 6 meses que lo había dejado con mi exnovio y no sé, me dio un bajón muy fuerte después de Navidad. Tuve serias dudas, no sabía si había hecho lo correcto. No sé, estuve muy, muy triste, pero de verdad, no sé, me pasé 1 mes y medio llorando. Obviamente vosotros detrás de las cámaras me notabais en plan, te vemos floja de energía, tal, y yo pensando, floja de energía. Si lo que me cuesta es aguantar los 10 o 15 minutos que os estoy hablando sin llorar. Pero bueno, el caso es que fue una época muy oscura. La verdad es que también fue bonito porque tuve a mi lado las personas que más quiero apoyándome un montón. Y bueno, pues eso, que ha sido lo peor de este año. Algo que hayas aprendido en este 2018, pues va muy relacionada con la pregunta anterior, y es que aunque veas que las cosas están muy negras, aunque pienses que no sabes cómo vas a salir de ahí, la vida te sorprende, te pasan cosas maravillosas, aparecen personas maravillosas en tu vida cuando menos te lo esperas, recuperas la felicidad y eso. Y muchas veces que nos agobiamos porque no sabemos cómo vamos a seguir adelante, pues he aprendido que sin esperarlo, veis que me emociono y todo, me pongo tonta, que cuando menos te lo esperas, pues las cosas cambian y vuelves a sonreír y a ser feliz. Prenda que más te has puesto en 2018. Seguro que lo sabéis. Es que seguro que esto lo dejo así en puntos suspensivos y me lo contestáis el 100% bien. ¿Qué prenda me he puesto? En este caso no es una prenda, es un complemento, lo cual tiene bastante sentido porque los complementos los repetimos más. En aquel año 2016, que fue cuando encontré este tag y lo hice por primera vez, fueron mis botines de Chloé, y a pesar de que me siguen encantando y me los sigo poniendo muchísimo, este año no son esos. Son mis Martins de plataforma, que no me las quito, me gustan con todo, en verano, en invierno, con vaquero, con vestido, en chándal. Es que me gustan las Martins con todo, son súper cómodas, no sé, me encantan. ¿Tu canción del año? Pues para esto he recurrido a Spotify, que al final de año sabéis que te dice un ranking de las canciones que más has escuchado, y no os lo vais a creer, es que he flipado cuando me he metido. Mi canción más escuchada del año es Tu Canción. Sí, Tu Canción, o sea, la de Amaya y Alfred. De hecho, en el viaje a Milán estuvimos todo el rato escuchándola en bucle. Es una canción que me emociona y de hecho me ha hecho mucha gracia que sea esta canción la más escuchada, porque sí que es verdad que tuve un momento en bucle, pero hace meses, o sea, estamos en diciembre y hace meses que no la escucho, la verdad, pero bastantes meses. ¿Cuánto la tuve que escuchar para que solo en unos pocos se haya colocado en el número 1 y ninguna la haya superado? O sea, me parece alucinante, o sea, qué obsesión me entró con esa canción. De hecho, hace poco en una fiesta aquí en casa conocí a Raúl Gómez, que es el compositor, y tuve la suerte encima de que me la cantase él, que la hace preciosa aquí en mi casa. De hecho, nos hemos hecho colegas, es un amor y es un pedazo de artista. Os invito a que le sigáis porque lo va a petar y se lo merece, lleva el arte dentro. Yo que bailo por primera vez junto a ti. Oh. Un propósito
esto que haya cumplido? Pues no tiene mucha ciencia, no sé, no es algo muy importante, pero bueno, para mí sí lo es. Porque es que acabé el año con el pelo más frito que he tenido en mi vida, pues acordáis que me decoloré el pelo y a mí me gustaba un montón. Pero obviamente después de 5 decoloraciones o algo así, mi pelo... De hecho empecé el año en Punta Cana y en la playa ya fue desastroso, empecé el año con el pelo pero estropajo y todo. Me acuerdo del tag que hice el año nuevo, el año pasado, que era uno de mi familia, y todas me decíais, ¡qué pelo más horrible, vaya pelos! Y yo, ya lo sé, tía, ya lo sé. Entonces mi propósito para 2018 era recuperar mi pelo sano. Y mirad que ahora mismo ni lo llevo arreglado, ni planchado, ni nada. Lo llevo a estar por casa, pero mirad qué bonito, cómo brilla, qué suave otra vez. Así que bueno, mi propósito de 2018 ha sido recuperar mi pelo sano y brillante. Y lo he conseguido. Un propósito que no hayas cumplido. Pues es un propósito que curiosamente en el otro vídeo de 2016 sí había cumplido. Pero desde entonces, que es cuidar más mi alimentación y hacer deporte. La verdad es que cuando tuve tantos problemas el año pasado, pues tuve mi ruptura y todo, mi alimentación cambió, mi vida cambió, no sé, dejé de hacer deporte y la verdad es que he estado todo el año sin hacer deporte, nada de deporte, y la verdad que comiendo bastante peor de lo que lo hacía antes. Y bueno, renuevo ese propósito para 2019, que ahora con toda la energía y toda la felicidad que tengo, seguro que lo voy a conseguir. ¿Tu look favorito de 2018? Es que es súper difícil. Es súper difícil porque, no sé, he tenido ocasiones súper especiales en las que he tenido la suerte de llevar lookazos increíbles, pero bueno, destacaría tres looks que además son obviamente, pues eso, arreglados y especiales. El primero, el look que llevé en Milán para la gala de Campari, que es este look de Elisabetta Franchi y de Tam, brutal, con un body estilo bailarina y una falda de tul maravilloso, todo en blanco. Me alucina, que sepáis que es cuando estaba ultra deprimida, y mirad que happy paz con las fotos. El siguiente es este look de Mónaco, porque es mi vestido favorito de todos los tiempos. De todos los vestidos que me he puesto en mi vida, de verdad, este es mi favorito. O sea, ojalá me lo pudiera poner cada día. Este es de Cusi. Es un vestido en una especie de tul, pero muy lamido, o sea, sin grandes volúmenes, con escote en la espalda, pedrería, en este color beige tan precioso. Y no sé, es que es mi look favorito ever, yo creo. Chao, chao. Añado una pregunta al tag, la persona con la que más has hablado en este 2018, Jaime List, el chico que conocéis, que edita mis vídeos, que sale conmigo en muchos vídeos, que viaja conmigo, que me hace las fotos, mi amor, que yo le llamo amor, y es que estamos todo el día hablando, todo el día hablando, todo el día hablando. Hala, pregunta nueva para el tag, la persona con la que más has hablado en 2018, tal cual, por teléfono o por WhatsApp, Jaime List, amor, amor. Perdón por el paréntesis, seguimos. Y el siguiente look que más me ha gustado es uno de hace muy poquito, que llevé en Dubai, y no es tan arreglado como los otros, pero me encanta también, es porque me encantan las fotos y quería meter un look que no fuera tan de gala, ¿no? Entonces, de los looks así como más pret-à-porter, más de calle, es este sin duda, con un total white, llevo una falda vaquera blanca, el top este como de crochet súper bonito, una riñonera en color burdeos de terciopelo y unas Stan Smith de Adidas. Me encanta, es una mezcla rara, pero que me flipa, y es que encima creo que las fotos y el lugar lo acompañaba muchísimo, así que mi favorito es este. El peor look del año, pues a ver, obviamente tengo mis más y mis menos. Los peores looks nunca los enseño en redes, obviamente, me los quedo para mí, para mis amigos y en mi casa. Pero de los que he publicado, elegiría el look que llevé para visitar la mezquita de Abu Dhabi, por un simple hecho, porque es un look que yo no había elegido, que me obligaron a ponerme y que obviamente pues yo no me pondría porque llevaba otra cosa puesta que me gustaba más. Entonces pues diría que ese es el peor, pues porque no lo he podido elegir y porque lo he tenido que llevar, ya está. Y que nadie se lo tome mal, que no va a malas, pero es que no lo elegí yo, me han obligado. De lo que más orgullosa te sientes en este 2018, pues sinceramente me siento orgullosa de haber sido capaz de seguir adelante con mi vida, tanto a nivel personal como a nivel laboral, después de una ruptura tan dolorosa y tan heavy. Llevaba 5 años con mi novio, él era la mitad del equipo de Trendy Taste, siempre habíamos trabajado juntos desde que empezamos, y de repente me vi sola, con todo el curro, con mi vida nueva, teniendo que rehacerme entera, y sobre todo a nivel de trabajo me da muchísimo miedo, porque no sabía si iba a poder llevarlo todo yo. Obviamente no todo yo, he formado un equipo nuevo, ¿no? Pero cuando estás tan sin fuerzas y tan perdido, y encima de eso, pues tienes que tener la energía de montar un nuevo equipo y seguir con tu proyecto, es complicado, y sinceramente estoy muy orgullosa porque creo que mi equipo funciona mejor que nunca, yo estoy más ilusionada que nunca, creo que estamos haciendo contenidos cada vez más guays y colaboraciones más guays. Eso, estoy muy orgullosa de mí.
Viajes que has hecho, los tengo apuntados porque lo he tenido que pensar y apuntarlos, porque la verdad, empecé el año en Punta Cana, después en Milán, Mónaco, Capri, Vietnam, Escocia, Dubái, Taiwán, Ámsterdam, París, Portugal, y ahora, de hecho, cuando estéis viendo esto, acabaré de llegar porque aterrizo el día 31 a Namibia. Y como es día 31, pues todavía cuenta como 2018, así que voy a estar en Namibia, en África, cuando estéis viendo esto, es que es muy guay. Y de Instagram, que os lo voy a contar todo, como hice en Taiwán, todo el reportaje va a estar en Stories y también, por supuesto, subiré fotos. Y tengo unas ganas de enseñaros un país como Namibia, tengo unas ganas, un poco de África, de safaris, de desierto. Estoy, pero que no quepo en mí de emoción. ¿Viaje que quieres hacer en 2019? La verdad es que lo tengo súper claro, porque me he quedado con las ganas de hacerlo este año. Quiero ir a Colombia, lo que pasa es que Colombia es un país súper alucinante y bastante grande, donde hay millones de cosas que ver y necesito mucho tiempo. Necesitas por lo menos mínimo 3 semanas, y aún así no puedes ver todo lo imprescindible. Entonces lo ideal sería irme un mes, pero claro, eso se complica un poquito. Y con el segundo destino que me gustaría hacer en este 2019, pasa un poco lo mismo. Australia es enorme, hay 200.000 cosas que ver. Necesito mínimo un mes también. Así que nada, me propongo en 2019 pasar un mes en Colombia y un mes en Australia. A ver si lo consigo. ¿Cuáles son los vuestros? O sea, si este 2019 pudierais elegir dónde ir, ¿dónde iríais? Que a lo mejor me dais ideas nuevas que yo no tengo. ¿Película favorita del año? Pues la verdad es que todavía no he visto, y me vais a matar, Bohemian Rhapsody, que todo el mundo me dice que es la mejor película del año. Pero como todavía no la he visto, no me hagáis spoiler porque os mato, os machaco. Pues mi película favorita del año es... A Star is Born, de Bradley Cooper y Lady Gaga. La verdad es que la película me gustó un montón en sí misma. Me gustó el guión, me gustó la historia, me gustaron ellos dos como actores. Y sobre todo la banda sonora, que es brutal, brutal, brutal. Que desde que salió, o sea, es una lista a la que recurro casi cada día en Spotify. ¿Un sueño cumplido este año? Pues la verdad es que os vais a reír, pero el viaje en furgoneta que hice por Portugal, porque no sé si os acordáis, igual muchos aún no habíais llegado al canal, pero el primer año, al mes de empezar, un par de meses de empezar con el canal, me fui de viaje, que era uno de los sueños de mi vida, irme, bueno, en aquel caso fue en autocaravana, que me iba a hacer una ruta por Portugal y Andalucía, iba a ir desde Cádiz hasta Lisboa. Nada, y al principio del viaje nos entraron a robar, lo pasé fatal, de hecho cerré el canal, me quedé sin cámara, sin discos duros, sin nada, bueno, fue un drama. Y tenía esa espinita clavada. Y este año me he atrevido, después de 2 años, a repetir el viaje. Me he ido en furgoneta unos días por Portugal y he sido la persona más feliz del mundo. De hecho, os diría que todos los viajes que os he dicho antes, que he ido a millones de sitios súper alucinantes, creo que mi favorito ha sido ese. Por la libertad y por el tipo de viaje que es irte en furgoneta, dormir donde quieras, despertarte en sitios alucinantes. Pero es una revelación de 2018. Pues en 2016 fue Jaime, mi amor, que os hablo de él todo el rato, que es el que edita los vídeos, bla, bla, bla. Jaime, porque lo conocí ese año y empezamos a trabajar en el canal juntos. Pero este año no puede ser otro que ¿quién? Mi marido David Campillo. No sé si os acordáis que empecé el año con mi boda fake en Punta Cana, pero he de decir que David y yo hemos tenido un año muy especial, que David de hecho ha estado ahí en mis momentos más duros que os he contado, ha estado en los mejores momentos también, ha vivido conmigo todas estas etapas, me ha ayudado, es un buen amigo y un buen marido, aunque no ejerzamos de marido y mujer, ya me entendéis. Pero empezamos con esa boda de coña y lo cierto es que sí que tengo algo especial que me une a él. Es una persona maravillosa, generosa a todos los niveles, te da el corazón y el alma, es pura alegría. Y la verdad es que, no sé, es una persona que a pesar de que ya la conocía de antes, este año ha sido cuando de verdad nos hemos hecho amigos, ¿no? Y he descubierto una persona que es tan grande por dentro como por fuera, y en su caso eso es muchísimo decir porque mide 2 metros. En fin, que nos amamos y que gracias, cariño. Mi foto favorita del año, pues, es esta tan preciosa que, de hecho, claro, es que en uno de los viajes más guays, con uno de mis looks favoritos del año, con mi amor, en una gala preciosa y con esta pose tan sumamente increíble, o sea, pues es que es mi foto favorita del año, me encanta cerrar con ella. Ya os digo que era cuando yo estaba muy malita, muy pocha de alma y de corazón, y él estuvo ahí más que nadie. En esos días no salimos ni del hotel, yo no quería ni salir, o sea, estaba muy deprimida en Milán. Recuerdo con ternura esta foto, recuerdo con ternura cómo me trató él, no sé, pues esta foto lo tiene todo, aparte que estamos muy guapos y que la foto es muy bonita, me lleva a ese momento que es duro, pero también es bello de recordar, ¿no? Porque por todo, me emociono, es que me emociono, en fin. Pues esto ha sido todo, mis chicos, quería hacer un poquito de repaso del año con vosotros a todos los niveles, como habéis visto. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, me deis un like. Os quiero dar las gracias de verdad por este año tan sumamente maravilloso, porque también toda la fuerza que me habéis dado ha sido
brutal, cuando os conté que la había dejado con mi exnovio, cuando me veis floja de energía, no me lo decíais nunca malas. Y bueno, pues eso, que gracias por estar ahí. Y por todo ese cariño, os quise hacer un regalo. Hace dos vídeos que hice un sorteo de una tarjeta de 150 euros de Zara. Y la ganadora es... Esperad, que lo tengo aquí apuntado, os lo digo. Lo tengo aquí y la afortunada es, tengo el pantallazo, Cristina Jiménez, que dice: me pillaría la chaqueta larga oversize, blanca, es ideal, yo me pillaría eso. Así que Cristina Jiménez, con J, te escribiré, no sé, muchas gracias por estar ahí, que lo disfrutes un montón. 150 euros es un montón de pasta, te vas a poder comprar un montón de cosas de nueva temporada, rebajas y bla 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 bla. Nos vemos la semana que viene, mis chicos. ¡Feliz año nuevo!